my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. Bueno, chicos, pues fijaros por dónde llevamos ya el bloquecito, ¿vale? Se ve bastante más amarilla la junta porque está todavía tierna, ¿ok? Mirad, en la parte de abajo lleva un bloque gris, ¿verdad? Y aquí, gris, de mayor a menor en cuña, porque el terreno iba así. Ya tenemos el aire otra vez aquí. No se oirá nada, seguro. Bueno, y aquí igual tenemos desnivel en el camino. Hemos tenido que ir cortando bloques. Veis, aquí he empezado aquí. Hemos tenido que ir cortando bloques, ¿de acuerdo? Para ganarnos ese desnivel. Esto de todas formas irá como ahí abajo. Lo veis que echamos hormigones contra el muro, pues irá igual, irá contra el muro un hormigoncito ahí. Taparemos este pequeño espacio que queda de donde estaba todavía el muro antiguo, al que hemos hecho un poquito aquí. Bueno, ahí tenemos el pilar, lo estamos formando al final con dos bloques. Esto, hay unas pilastras también, que es todo un cuadrado y ya lleva la forma, ¿de acuerdo? Esto le pasaremos el jaqueador ahora bien, ¿ok? Y las juntitas que salgan todas del mismo tamaño, ¿vale? Esta se forma con un bloque de tres caras, fijaros. Cara por aquí, cara por aquí, cara por aquí. Y caros que son también. Lleva cuatro caras, son caros también. Luego tenemos, para formar las esquinas, fijaros, un bloque que lleva una cara por aquí y otra cara por este lado, ¿vale? Esta no la lleva, estaba en liso, ¿vale? Estaba en liso, entonces lleva una cara y otra cara. Esa esquina, en esa esquina, al terminar allí en aquella esquina también la suele llevar, ¿vale? Que son estos bloques de aquí. Luego están los medios, que hacen esquina también, ¿ok? Para el arranque. Y el bloque normal. El bloque normal, que es el que estamos poniendo, solo lleva una cara. ¿De acuerdo? Vale, pues aquí también va a desnivel. Esto tiene que estar a la misma altura que aquel, ¿vale? Que el de allí enfrente. Tiene que estar todo a la misma altura, para que luego, cuando subamos aquí la puerta, la parte de arriba, se vea a la misma altura de ese bloque que este bloque con sus tapetas, si no, error, ¿vale? Y todo debe de ir a nivel, ¿vale? ¿Veis? Si nos agachamos y nos agachamos, hemos conseguido que la fila vaya toda a nivel, ¿ok? Y como aquí vamos a rellenar, pues estamos tirando pedazos para luego taparlo todo eso bien. En este lado de aquí, pues va a desnivel también. Debemos de ir cortando los bloques amarillos porque ya desde fuera se vería. Hola, campeones y campeonas, porque este canal lo ve todo. Ahora mismo hay más mujeres viendo el canal que hombres en la construcción. Bueno, pues fijarse lo que estamos haciendo. Mira, estoy echando su mortero para que cuando lo haga
más estemos, nos escupa lo que es la pasta, ¿vale? Y se quede del mismo tono que hemos utilizado, ¿vale? Y en medio, fijaros, acercaros un poquito más, acercarse, y vais a ver cómo le he colocado cola, ¿ok? Le he puesto cola. ¿Para qué? Pues para coger y que pegue bien lo que es la loseta ranurada y se quede bien pegada. Esto hay que colocarlas bien a nivel, que no estén volcadas ni para allá ni para acá, igual como el bloque. Y luego, pues como veis aquí, con un regler, me las perfilo tanto el canto de enfrente, este canto de aquí enfrente, vale, ahora me está estorbando aquí mi pequeño andamio, este cantito aquí, como en la parte de arriba, y que vaya todo bien a nivel. Ok, fieras, pues venga, vamos a poner esto antes de que tire lo que es el mortero ese, porque seca bastante, y con el sol este, pues más todavía, ¿vale? Venga, vamos a seguir, que se vayan quedando todos terminados. ¡Valientes! ¡Vamos! Pequeñito, yo lo tenía por ahí. Cambiarlo. Este aquí, mi nivel. Y seguro que mi mazo. Vamos a ponerlo. Que se quede un poco bien. Bueno, pues como veis, esta es la finalización con su valla puesta, su puerta, a gusto del cliente, el propietario. Ya hemos terminado con la zahorra, como apreciáis. Ha cambiado, ¿verdad? Está húmedo, está mojado por las lluvias. Y nada, hemos echado aquí en el suelo, pues para que el agua corra, no duerma nunca y no perjudique lo que son a los muros.
aguas llegarán aquí y ese punto irá hacia afuera cuando echemos aquí un hormigón impreso, algo de asfalto, lo que queramos, ¿vale? Lleva la pendiente que bajará, si entra algo hacia allá, irá hacia aquel lado por el que está el punto más bajo que allí. Esperemos que os haya gustado. Aquí, acercaros un momentito, acercarse, que no me vais a oír, acercarse y mirad, hemos dejado, como dijimos, la preinstalación de la fotocélula, tanto en un lado como en el otro, a la misma altura, ¿vale? Porque muchas veces se refleja una con otra. Hemos dejado también en los pilares para unas farolas, unos focos, no se verán ahí, pero se ve el macarrón de allí arriba, ¿de acuerdo? E incluso, mirad, para un timbre en el cual podemos vernos con una cámara, ¿de acuerdo? La puerta de postigo, la entrada, tal, por si venimos y queremos salir peatonalmente y no tenemos que abrir la puerta porque no tengamos el mando, ¿vale? Pues nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo de cómo colocar lo que son bloques de caravista. En este caso ha sido en color amarillo con su junta amarilla también, ¿vale? Eso hay de color salmón, de color gris y dependiendo de sus colores, pues se le aplica el mortero de un color o de otro, ¿vale? Pues nada, amigos, deciros que estamos muy, muy, muy agradecidos de todos los likes que nos mandáis, de todas las preguntas, de todo el apoyo, de todo en general, de la preocupación que tenéis sobre nosotros, y eso nos hace continuar y ser grandes. Un abrazo para todos, Manituber. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Como siempre! Todo poner ladrillo. ¡Volando voy!
Volando, vengo, vengo. Caminando, caminando. Ahí va, bien. Venga. Sí, bien, mantente de pie, amigo. Sí. De pie. Joder, pues esto es. Ahí no puedo tirar. Ahí ahora. Hasta que no me adelanta, la tengo atrás. Esto es un artista. A Juan Carlos este es un artista, hombre. Tío, yo cuando huele quiero ese aterrizaje. Joder, ¿has visto que he visto la piedra ahí? No, eso está todo. Qué bueno. ¿Qué tal, Antonio? Una experiencia espectacular. Vamos a ver.